El diputado José Luis Fernández Martínez, junto al grupo parlamentario del Partido Verde y el Partido del Trabajo, presentaron una iniciativa para desaparecer la Auditoría Superior del Estado y crear el Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Destacaría en los puntos ya contenidos en la iniciativa, pues que nosotros buscamos como primer objetivo que la auditoría vaya accediendo a procedimientos tecnológicos que podamos en una primera instancia fiscalizar en tiempo real a los entes que gozan de mala calificación en sus estudios, en su auditoría, en sus trabajos de fiscalización, que hayan resultado con malas notas, pues que en el siguiente ejercicio se lleve a cabo un procedimiento de auditoría en tiempo real. Por otro lado, también se modifica el método para elegir a la persona que ocupe el cargo de titular de este nuevo instituto. Actualmente estamos armonizados a la ley federal, y la ley federal tiene un proceso bastante complicado que, cuando menos en San Luis Potosí, ha generado múltiples problemas legales. Consideramos que es un órgano de gran importancia, sobre todo de control, que en la medida que sea fortalecido y que pueda gozar de autonomía y que pueda gozar de absoluta libertad, pues generará mejores cuentas, y al generar mejores cuentas, pues tiene que ver con que estaremos en un estado que invierte mejor sus recursos y que evidentemente entrará en una etapa de mucho mayor desarrollo en menos tiempo.